A apresentação do nosso segundo orador, João Francisco Delgado Morales. Foi vice-presidente da Fundação Europeia para a Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, CEO e fundador de empresas da Digital Intelligence e da Global in Devices, psicólogo de formação, é um ativo utilizador da Web 2.0 e presença habitual em fóruns sobre TIC, inovação social e sobre liderança de cidadãos. Foi diretor do mestrado de Inovação Social na Universidade Internacional de Andaluzia. Desde 2007 até abril de 2014, foi diretor-geral do consórcio Fernando de Los Rios e da rede Guadalinfo, que é uma rede de 800 centros públicos de inovação social e acesso às tecnologias de informação e comunicação. Eleito em 2010, presidente da Associação Espanhola de Redes de Telecentros e reeleito como membro do board do Telecentro Europa. Foi membro do Conselho Europeu do Living Lab e é um dos especialistas da Comissão Europeia. Especialista do Banco Mundial em temas de inovação social, um empreendedor em Silicon Valley. Professor de mestrado de acessibilidade e cidades inteligentes. Vai fazer a sua apresentação sobre um tema agora completo, um pouco diferente e desafiante, que tem a ver com as novas oportunidades e desafios da inteligência artificial e da tecnologia, especificamente da tecnologia blockchain, aplicadas ao futuro do turismo rural. Espero que não estejamos a falar de uma tecnologia que implique sermos nós menos úteis, nós, as pessoas. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Buenos días. Muchas gracias a Juanjo Salado, a la Fundación para la Ciudadanía de Extremadura, Fundación Ciudadanía, que me ha invitado a estar aquí, que es un privilegio, y les doy ya la enhorabuena a todos los iniciadores, todos los fundadores de esta iniciativa que empezaba hace tres ediciones en Extremadura y que hoy pues está aquí en Portugal y en Extremadura, y el año que viene seguro que Latinoamérica acogerá de una manera muy brillante también este encuentro. Enhorabuena por esta iniciativa. Yo vengo aquí a hablarle y espero, y es mi deseo, que no se vayan ustedes indiferentes de aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo a hablar de oportunidades, no porque sea yo el que hable de oportunidades, sino porque cuando se habla de oportunidades, uno no puede salir de los sitios indiferentes. Así es que pretendo sacarles de ese, lo que llaman los psicólogos, la zona de confort, y llevarles a otra zona de confort. Pero tienen que salir de lo que habitualmente creen que hacen y hacen muy bien. Cuando ya lo hayan hecho, tienen que estar pensando otra cosa porque el mundo está cambiando. ¿Quién tiene Twitter de las personas que están aquí? ¿Quién ha tuiteado ya sobre este evento? ¿Dos personas? Yo tres. ¿Alguien nos ha dicho cuál es el hashtag de este evento? No. Errores básicos, o sea, es como la lectura, el ABC, el barrio sésamo de la visibilización. ¿Estamos en este mundo o estamos en otro mundo? ¿Hay que visibilizar lo que hacemos? Sí. ¿Quién ha conseguido engancharse a la wifi aquí? Fundamental que funcione la wifi, que no vaya lenta. Que funcione, porque hoy en día es como tener la luz. Fundamental. Y empiezo así, para que despierten un poco del jet lag que pueden tener todavía algunos, porque vamos a hablar de un tema de cómo está afectando la inteligencia artificial al sector turístico. Cómo está afectando los cambios tecnológicos al sector turístico. Y alguien dirá, pero si a mí no me llega la luz al alojamiento rural. Pero es que los cambios tecnológicos tienen que ver con eso también. El año 2040 el 50% de la energía será solar. Solar en todo el mundo. En los países desarrollados será todavía superior. Posiblemente en el año 2050 lleguemos al 80% del uso de energía solar. Todos los coches, los edificios, todo será con energía solar.
llegará a todos sitios. Será muy barata. Muy barata. Y será muy fácil de instalar. Será compartida. Todos esos cambios están llegando ya hoy. Hoy. No son cambios futuristas, son cambios que están ya en nuestra sociedad. Lo que pasa es que hay fuerzas económicas que impiden el desarrollo, pero no se le van a poder poner puertas al campo. Y en el turismo tampoco, nunca mejor dicho, en el turismo rural tampoco. El futuro de los viajes van a cambiar la forma en la que la gente hace sus vacaciones para siempre. La tecnología va a cambiarlo para siempre. ¿Cómo? Pues fíjense ustedes cómo ha ido creciendo el turismo desde los años 50 y en dónde se ha ido dando un mayor cambio en el turismo. Todos esos cambios significan que, por ejemplo, España se ha convertido en los últimos años en el segundo país del mundo receptor de turistas extranjeros. 87 millones según los datos oficiales. El segundo país del mundo. Eso significa, joder, que España es un país líder y tiene que liderar ese proceso. También en el turismo rural, que supone solo, entre comillas, es el 3% del total del turismo en este momento. El 15% de los extranjeros que vienen a España hacen también turismo rural. Fíjense qué cifras tan importantes. Y era qué poco, no. Son de los 87 millones una cifra muy importante, 1.300.000 aproximadamente, que hacen turismo rural. España tiene que liderar ese proceso con Latinoamérica, que supone muy poco ahora mismo del Producto Interior Bruto de Latinoamérica. Muy poco, quizá un 3%, quizá menos en algunos países. En España supone el 15% de su riqueza el turismo. El 15%, casi el 15% del empleo. Fíjense la importancia de este sector. Si de eso solo hay una pequeña parte en el turismo rural, una pequeña, entre comillas, estamos hablando de que aquí hay una fuente de riqueza extraordinaria y de desarrollo extraordinario. Fíjense, por ejemplo, una encuesta que se acaba de publicar sobre las preferencias de los europeos en cuanto a sus vacaciones. Los franceses, en el 39% de los franceses que se van de vacaciones el año que viene, ya están opinando que quieren irse a hacer turismo rural dentro del país o visitando espacios naturales muy significativos. En el 39% de los casos de los franceses, que son uno de los países que más salen de vacaciones, seguido del Reino Unido, el 41% quieren hacer turismo rural. Quieren hacer. Si se dan cuenta, hay un gap en que solo al final van entre el 3% y el 10%. ¿Por qué? Porque la demanda no les es tan atractiva como el resto. Estamos perdiendo cuota de mercado de los que los clientes están diciendo. Vamos a darnos de bruces con estos datos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué entre lo que desean y lo que luego reservan hay ese gap? ¿Hay esa diferencia? Hay muchas razones, muchas, porque la oferta, aunque la demanda es esta, la oferta llega antes, más rápido y de manera más fácil, a tu móvil, a todas horas y personalizada. Y en el turismo rural no, hay que buscarla, hay que hacer minería para encontrarla. Eso hay que cambiarlo. Y ustedes tienen en sus manos ese cambio. Ese cambio no está tan lejos. La tecnología lo pone hoy en día todo muy fácil para hacerlo. Lo que eran aplicaciones que costaban antes mucho dinero, ahora cuestan muy poco. Una app vale 8.000 euros en España. Una buena app en un móvil. Incluso hay algunas gratis que te las pueden hacer. ¿A qué estamos esperando, por ejemplo, para hacer esto? Es algo fundamental porque lo que sí tenemos también es una buena demanda. Una demanda de calidad, eso lo hemos visto.
Lo estamos viendo día a día. Ahí tienen los datos. Un ejemplo para ofrecer calidad, que lo vimos ayer. Esa foto fue tomada ayer. Montserrat. Un ejemplo real de cómo se están haciendo bien las cosas. Pero eso hay que ponerlo en la red, hay que ofertarlo, hay que decirlo, hay que llegar al cliente, hay que saber qué clientes quieren: playa, montaña, tranquilidad, patrimonio de la humanidad. ¿Quién quiere todo eso? Saber quiénes son, porque hoy en día los podemos saber. Hoy en día se tienen capacidad de saber quién quiere eso y llegarle a su móvil esa oferta, una oferta competitiva. Van a ver ustedes ejemplos de cómo está evolucionando la tecnología. Fíjense, algunas consideraciones. Las webs que venden billetes de avión, que ahora están muy en boga, eso, que sepan que en el plazo de 3-5 años están muertas, ¿vale? De entrada, tiende a cero su valor. La comercialización de habitaciones de hotel también, de manera individual, tiende a cero, porque los grandes controlan el pastel. Booking.com controla el 99% de todas las reservas hoteleras del mundo. El 99%. Y se llevan, sin despeinarse, el 20%. Sin despeinarse. Solo por agregar información. Y por haberse posicionado en Internet. Y haber gastado mucho dinero en SEO y en SEM y en marketing digital. Hay que aprender de eso. Les queda poco tiempo también. Les queda 5 años. Cuanto que el blockchain empiece y el Big Data empiece a funcionar como ya está funcionando, que ellos lo están utilizando, ahora veremos cómo, pero con el blockchain se acaban los intermediarios. Con lo cual ese negocio va a cambiar. La tecnología, estamos al inicio de una nueva era, al inicio solo. Estamos viendo la punta del iceberg de lo que va a ocurrir en los próximos años. Todo eso va a cambiar y en el turismo rural no podemos estar al margen de esos cambios. Los hoteles rurales hoy necesitan tecnología, necesitan profesionales, profesionales, no de forma artesanal y voluntarista, sino profesionales que sepan hacer incrementar el número de reservas, haciendo un buen SEO, un buen SEM, una buena web y además obteniendo datos. Datos de quién entra, de quién sale, de quién está, de quién no está. Hoy en día se pueden obtener de manera muy fácil. Con Google Analytics gratis. ¿Eh? Y con otras herramientas que hay también, que son bastante fáciles de adquirir, también se puede acceder a esos clientes de manera personalizada. Multiplicamos por 2 y por 3 el número de habitaciones que nos reservan solo haciendo un buen SEO y un buen SEM, poniendo nuestras reservas en Internet de manera adecuada. Multiplicar por 2 y por 3 el número de reservas. Ya lo hacen los grandes. A Airbnb, sin ir más lejos, resulta que tiene más camas en oferta que la cadena Hilton, que es la que más camas tiene de oferta de todo el mundo. La cadena de hoteles más grande. ¿Por qué? Sin ni una sola cama propiedad suya, por cierto. ¿Por qué? Porque ha sabido explotar eso, ha sabido ir, ahora está trabajando la experiencia, el turismo de experiencia, la cocina, las excursiones, etcétera, etcétera. Y lo ofrece tanto para los turistas como para gente que quiera ofrecerlo, para el turismo, para ver las estrellas, para, no sé, ofrecer cocina en tu casa, cualquier cosa de ese tipo, ¿vale? Y lo están haciendo ellos, nos están enseñando a los demás estas plataformas. Fíjense que los destinos turísticos ofrecen mucho margen, pero lo que más margen está ofreciendo es la capacidad de agregación de oferta, es decir, que tú no solo ofertas tu destino, sino que oferta entrada a museos, actividades deportivas, acceso a una actividad cultural, todo en un paquete, ofreciendo esa posibilidad, personalizándolo. Y además,
va a predominar el turismo, está predominando ya el turismo con oferta ecológica en lo rural y de experiencia. Aquí hemos visto un ejemplo, el agroturismo, el enológico, la pesca, en granjas, por ejemplo, en Australia están ofreciendo irse al norte de Australia para hacer turismo en granjas australianas, porque la gente quiere tener también esa experiencia. En la ciudad no se tiene ya, no se conoce el cuidado de los animales, el cuidado agrícola, la pesca. Todo esto es una oferta que está creciendo cada vez más. Y lo que es más importante, el sol, la energía solar, las comunicaciones hoy en día por satélite. Las comunicaciones por satélite son muy fáciles de instalar. Hoy en día, pues hay embarcaciones que tienen comunicaciones por satélite en medio del océano, por ejemplo, y a lo mejor le cuesta, en el caso de esas embarcaciones, 100 euros y tienen 4G. En España, en una zona rural perdida, pueden tener Eurona Quantis, que es una empresa, por ejemplo, que pertenece a mi fundación, lo da por 30 euros al mes y tiene hasta 4 gigas. Es decir, que estamos hablando de que ya hay muchas posibilidades de satélite, sin hablar de la posibilidad del 3G y del 4G, que tienen normalizado la fibra óptica, que tienen ya normalizado muchas compañías de teléfono. Las comunicaciones son fundamentales. No puedes ir a un hotel y no tener wifi. Es lo principal. Una foto tuya, una foto que, por ejemplo, yo subí a Instagram ayer, en 24 horas la habían visto aproximadamente unas 10.000 personas. ¿Ustedes saben el valor económico que tiene eso para un negocio? ¿Saben lo que le costaría la publicidad comprándola para llegar a las 10.000 personas que, por ejemplo, no tira un periódico en Badajoz? El principal periódico de Badajoz. En 24 horas, una foto, 10.000 personas. ¿Saben el coste económico que eso tiene? Si no tienen ustedes wifi allí y formas que a la gente se le facilite, por ejemplo, que compartan algo que ha cambiado los hábitos del 80% de los menores de 30 años, que es compartir sus fotos en la red, en Instagram, por ejemplo, facilitemos las comunicaciones. Esos son los consumidores de hoy. Viajeros, perfil que tenemos más frecuente, viajeros que quieren desconectarse radicalmente de su entorno. Otros que quieren viajes simples, sin sorpresas, tranquilidad. Otros que quieren vivir la experiencia que uno tiene allí, además quieren compartirla, porque es lo que les gusta. Y eso es bastante importante, porque significa que vamos a coger datos de otros que han pasado por allí, los comentarios. Qué importante en los comentarios. Yo estoy en un hotel en Évora que voy a poner que la wifi le funciona fatal en TradeAdvisor. A mí me leen 30.000 personas en TradeAdvisor en 48 horas. Todo el mundo va a saber qué hotel es y quién lo dice. Yo me responsabilizo de esa opinión, pero dan muy mal servicio. Lo pondré. También diré lo que dan bien. Pero esos comentarios, lógicamente, son la base de la experiencia del cliente, que es lo que mañana se va a valorar más. Fíjense qué pequeños cambios. No necesitamos hacer grandes cosas. Tener en cuenta esos pequeños cambios. Y para eso es fundamental algo que todo el mundo oirá oír ahora, que se llama el Big Data, los grandes datos. Ya las grandes compañías están trabajando con los grandes datos. Si ustedes lo ven cuando entran en alguna web, por ejemplo, cuando utilizan ya el WhatsApp y utilizan una palabra con el WhatsApp, si se han dado cuenta, en su cuenta de Facebook le aparece publicidad sobre algo que ha dicho en el WhatsApp. A mí me ha pasado y yo me he quedado diciendo, ¿pero esto cómo es posible? Muy sencillo, porque utilizan Big Data con el WhatsApp. No es que haya un tipo allí que nos esté escuchando y que nos esté mirando, no. Son los robots que están evaluando qué es lo que se está diciendo, y a tu página de Facebook le colocan esa información. El Big Data, tienen la presentación porque me dicen que ya estamos con el tiempo límite. El Big Data, fíjense la cantidad de datos que aparece de dos
2.100 millones de personas que están conectadas a la red. Fíjese en un minuto lo que se sube a la red con nombre y apellidos. 48 horas de vídeos en YouTube, por ejemplo. El 98% del tráfico en YouTube ya son vídeos. El 98%. Qué importante es la imagen. El texto va a pasar a segundo plano, pero los robots analizan la imagen. Reconocen el rostro ya. Los teléfonos lo reconocen. Es decir, toda esa información está disponible, se usa y se agrega para saber qué le está pasando a cada usuario. Y son muchos desafíos asociados. La movilidad es fundamental. Miren, el Open Data, lo que se llama los datos abiertos, que utilizan ya ciudades como Londres, es fundamental, por ejemplo, para la optimización de las redes de transporte. Y ustedes en Londres pueden saber qué autobús, qué tren cogen en cada momento, pero ellos saben también el que has cogido tú. Qué importantes son el tratamiento de esos datos. Y fíjense, para ir acabando, que le voy a poner un pequeño vídeo de una experiencia. A top result that has been rated as overall excellent by more than 2,300 travelers is the Lowe's Boston Hotel, a four-star hotel close to the Boston Public Library for $445 per night. Book this hotel, save it, or next hotel, book this hotel. I found an available King Room with free cancellation for 3 minutes at the Lowe's Boston Hotel, Boston, Massachusetts on booking.com. The room is bookable for a total of $1,336, including taxes. Would you like to book this room using the credit card from your Kayak profile? Yes. I successfully placed your hotel reservation. How much is a room at the Omni Parker House? Okay, Boston Omni Parker House Hotel. When do you want to check in? August 1st. Alright, how long are you going to stay? One night. I found a room with one double bed for one night at the Boston Omni Parker House Hotel in Boston, Massachusetts. I can book this room for you on booking.com for a total of $600. Alexa, ask Kayak. Más sencilla. La clave es personalizar toda esa información. Mire, ¿cuántas? Que es la compañía aérea australiana, fíjense que le ofrece ya experiencia a los pasajeros de primera clase para ir viendo, por ejemplo, al destino al que van a llegar, si es de turismo rural, en realidad virtual. Fíjense que Lufthansa está ofreciendo también imagen en 360 del destino donde van a llegar. Y fíjese, es unos segundos solo, ¿eh? Fíjense este servicio de Amadeus, imagine if you could search compañía for de transporte en el mundo. Walk through a plane to select your seat. De transporte aéreo. Book and pay for your trip using virtual. Está ofreciendo reality en realidad virtual cómo pueden reservar su vuelo. Future, travel this way. Con unas gafas que le puede poner el móvil, su móvil, y lo pueden estar viendo virtual reality travel search de una and manera muy experience sencilla. Fíjense. Travelers will be able to select a destination and a date for their flight. ¿A dónde vas? Once selected, a traveler el coste, will pick the la flight clase and see the aircraft seat ahí map to select a seat. La reserva del asiento que automáticamente se hace en la parte del avión. You will also add other services el coche que to your puedes booking alquilar. Todo lo vas sumando. Te ofrecen según tus posibilidades. Ellos tienen toda la información tuya, ¿eh? Once you have all set pago, for your trip, you can move de ahead with the payment. El pago seguro con tu tarjeta. ¿Vale? En realidad virtual. Ya lo está haciendo Amadeus, ¿eh? ¿Ve? Chequeado. Se hace la autorización. This could change the way travelers will purchase trips, helping airlines and other travel companies. Pues esto ya está funcionando, ¿eh? El turismo de congresos, algo fundamental. Algo que empieza a tener una salida bastante importante para rentabilizar los establecimientos de turismo. Y esto que hemos visto ya lo está utilizando, como ven ustedes, KLM, Kaya, Skyscanner, Expedia, Booking, la cadena Hilton, para hablar directamente con un robot. ¿Por qué esto no lo vamos a incorporar? Porque esta tecnología es solo propia de los grandes. Vamos a asociarnos,
vamos a tener la capacidad de establecer alianzas para hacer esto. El blockchain es un desafío, no me da tiempo a hablar de él, pero es un desafío extraordinario. Ya lo están utilizando estas compañías, Lufthansa, Swiss, Nueva Zelanda, Austrian, Brussels Airlines, Eurowings. Todos ellos están utilizando ya un sistema para directamente con el cliente, sin intermediario y con la seguridad encriptada de toda la información. Tienen la trazabilidad de todo el viaje, pagando con moneda virtual, ¿vale? Con Bitcoin. Y para acabar, los hoteles Crowne Plaza han incorporado robot al servicio de habitaciones. Robot. Esto ya es una realidad. ¿Que vienen los robots? No, pues ya están aquí los robots. ¿Eh? Una de las mayores cadenas del mundo para el servicio de habitaciones ya lo está utilizando en sus hoteles, en general. No es una experiencia en Japón, que le traía también para que lo vieran, donde en la recepción hay robots, donde hay robots también en las habitaciones, donde hay un pequeño robot en cada habitación que te da la oportunidad de que te haga gestiones. No, esto es Hello. Un servicio de habitaciones Your delivery que has ya arrived. Empieza a funcionar y que ya está funcionando. Ahí tiene su pedido. Esto, señoras y señores, no es ciencia ficción. Esta es la realidad del año 2018. La del 2019 va a ser todavía más avanzada porque todo eso está ya interactuando, generando nuevos datos. La cuestión está, que espero que no les haya sido indiferente. Espero que no les haga ver que esto está muy lejano para ustedes y que su realidad está muy lejana. Hay mucha gente dispuesta a ayudarle. Ustedes no se conviertan en el hombre o mujer orquesta que han sido hasta ahora. No, asóciense a los profesionales que saben de esto. Desde nuestra fundación, la Fundación Europea para la Innovación, estamos dispuestos a ayudarles a que encuentren cuál es su mejor apuesta de futuro. Esto es lo que yo quería transmitirles hoy. Muchas gracias y hasta la vista.